The United States Department of Justice is making it illegal for a business to manufacture one of these kits without a serial number. Illegal. El presidente Joe Biden da positivo al COVID-19, informó la Casa Blanca. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Nadie se libra del virus que lleva arrasando alrededor del mundo desde inicios del año 2020, y es que aunque ya la mayoría de la población esté vacunada, el coronavirus sigue atacando, aunque de forma más leve. Hoy por la mañana se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos dio positivo a la prueba del COVID-19. De acuerdo con informes de AP, la Casa Blanca informó que el presidente de 79 años se encuentra bien y que solamente tiene síntomas leves. Un portavoz informó acerca de las medidas que el presidente de los Estados Unidos estarán tomando y cómo se manejará en próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por COVID-19 esta mañana y tiene síntomas muy leves de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Se informó que Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. En este sentido, Jean-Pierre explicó que el mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono y participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia. De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, en inglés, Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces. Antes de que se diera a conocer el día de hoy, jueves 21 de julio del 2022, que el presidente tiene COVID, aunque presenta síntomas muy leves, dio una conferencia hace pocos días en donde advirtió acerca del cambio climático, además lanzó medidas para que esto deje de afectar de forma inmensa. De acuerdo con informes del portal Associated Press, el presidente Joe Biden anunció el miércoles una serie de modestas medidas para combatir el cambio climático y prometió acciones más significativas en el futuro, porque esta es una emergencia y la trataré como tal. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto.